Hello, everyone. Good evening, teacher. How are you doing? Good evening. I'm fine. Finally, I'm at home. Oh, great. Great, Henry. It's a traffic is horror story. Oh, my God. Yeah, I can tell. I can tell. Two hours half. Oh my God. In a jam? From Santa Ana to San Salvador. Oh, really? And yes. How come? Did you see the cause of it? ¿Sí se dio cuenta por qué había algún accidente? No, o pico. Oh, pico. All right. Good evening, teacher. Hello, good evening, Juan. All right. Well, but thank God you're at home now. Good evening, teacher. I'm here. Hello, good evening, Blanca. Okay. Okay, look at this. Tonight is Friday. So yeah, I can tell the jam. The traffic jam had a cause. It was the weekend, right? Mm-hmm. All right. Well, people, we're going to start by calling the attendance. So please remember that the requirement is that you have to turn on your cameras and you have to say present when you hear your name. I'm sorry because of my. Are you guys ready? I will start now, okay? Oh, as soon as the system gives me this. All right, here we are. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. All right. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Good José, evening. Okay, good evening. José Abel Izaguirre Mendoza. Bueno, así han llegado mis prácticas de becaria de reporteras. Give me one second. A ver, perdón por ahí porque tengo esto. Ok. Hoy sí. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Ok. Está Karen. Magdiel Esaú García Morales.
Oscar present, Leonel teacher. García Magaña. Present, present. Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Okay. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Okay. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Okay, then we're gonna start with our vocabulary practice or our unit review. Tonight we are finishing the simple past tense, okay? We want to do the exercises in our manual and we want to get to page 38. Okay, so we have a lot of activities tonight, but the thing here is to practice, okay? Teacher. To practice, tell me. Carlos Perez present. Oh, all right. Thank you. Okay. I checked you already. Thank you. Thank you, Carlos. All right, Pedro. Ahorita lo chequeo. Okay. So here we are. Our video conference number 15 is about a review and practice. And this is about simple past tense. Remember that in the simple past tense, we learn how to express experiences from customers related in customer service area. Look, customer service area is kind of why, right? Because we have three processes. We have a before purchase, on purchase, and after purchase. We have three processes when we talk about customers or the selling or the purchases. So customer service has this. We don't always say products. We can also sell services. So customer service is kind of wide, right? But we can say in general that we in customer service try to offer a solution for customers' problems before purchase, on purchase, and after purchase. We could say before use, on use, and after use, right? We can say anything we want about the process of the purchase, but we're going to talk always about experiences in the past simple tense. It means that they are going to tell us what happened in that time, right? Entonces tenemos que aprender esto. Es necesario que conozcamos y manejemos las preguntas, ¿verdad? Preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Yo creo que hay que ponerle mayor énfasis a cómo preguntar y a cómo responder. En este caso estamos ubicados en el contexto de servicio al cliente, ¿verdad? Entonces podemos vender productos, podemos vender servicios, pero siempre el proceso va a ser prácticamente lo mismo, ¿verdad? Va a ser antes de la compra,
en la compra y después de la compra. Entonces, es necesario que aprendamos a utilizar el pasado simple porque es la forma de expresar lo que pasó, ¿verdad? En aquel momento, antes, durante y después. Entonces, usualmente expresamos el antes y ahí finaliza, ¿verdad? Ahí finaliza. Eso es el simple past. ¿Para qué usamos el simple past? A ver, ¿para qué usamos el simple past? Ahorita ya les comenté en general, ¿verdad? En el contexto en que estamos. Pero, ¿para qué usamos eso? Si el presente lo usamos para hábitos, para rutinas, ¿para qué podemos utilizar el pasado simple? Para expresar un evento que sucedió. Exacto. O sea, ajá, algo así. Correcto, correcto. Ah, y también pasó. Para expresar actividades que podrían haber sido rutinarias en ese momento, ¿verdad? En el cual finalizó, ¿verdad? Podríamos hablar también de hechos en el pasado, ¿verdad? Hechos en el pasado. Entonces, sí, claro que sí, así es, Hernán. Entonces, vamos a ver ahorita esa práctica, ¿verdad? Vamos a practicar las formas gramaticales que hemos aprendido. Y la idea es que las podamos usar en una conversación, ¿verdad? No solamente en el papel, porque son cuatro habilidades. Leer, escribir, hablar y escucharlo, ¿verdad? Entonces, tenemos sobre todo esto, lo principal es comunicarnos. ¿Y cómo es la forma general de comunicarnos? Hablando. Entonces queremos usar el pasado simple expresando actividades que hemos realizado nosotros mismos, ¿verdad? Sus propias experiencias. Vamos a tratar de hacerlo de forma individual, ¿verdad? Si nos queda el tiempo, lo haremos de forma grupal. Nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a seguir en esto de la After Call Customer Satisfaction Survey. Vamos a hacer algunos ejercicios escritos, pero nos vamos a centrar en speaking exercises, ¿verdad? En ejercicios de hablar, platicar. Y pues nuestros breakout rooms van a ser un tiempo de conversación en donde ustedes van a poder expresar experiencias propias. La sesión 1-1 por el momento la tengo available, ¿verdad? Vamos a ver. Empecemos entonces por ver una conversación. Sí, esta conversación es una conversación que se daría normalmente en una área de servicio al cliente, ¿ok? Vamos a leer. It says, oh, CSA es el Customer Service Agent. And Cost, este que miran acá, es el customer. Okay? CSA says, thank you for calling Integrated Systems. My name is Carmen. Who am I speaking with? Hello, my name is Roberto. Thank you, Roberto. Tell me, how can I help you? Could you please give me more information about the model A71? I saw an advertisement, it has actually a 50% discount. I would like to order 3 if it is so. It's correct, there is a 50% discount on that model. I'd be happy to assist you to process the purchase order. Thank you, but I'd like to process it by myself online. Of course, no problem. Is there anything else you would like me to help you with? All right. A ver, ¿hay alguna pregunta? Do you have any question about the vocabulary here? Yes, teacher. When the customer says, I would like to order 3, if it is so. I'm sorry, but I couldn't hear you because I was disconnected. Maybe here I couldn't hear you.
Okay. Now, permítame, tengo alguna interferencia. All right, let's try. Okay. Oh, now, yes, it is. Okay, can you repeat the question, please? Yes, where a customer says, I would like to order three if it is so. If it is so, si esto es así. Okay. Mm-hmm. Si eso es así, entonces yo quiero esto, okay? Mm-hmm. Gracias. There you are. Is there any other question? Ok, voy a darles 30 segunditos para que lo lean. Quiero ver que están moviendo sus labios leyéndolo. Vamos a ver. All right. Is there any question so far? Ahora que ya lo leyeron, ¿tienen alguna pregunta? Me, no, teacher. Okay, you don't? Okay. Teacher, me trabo en this outzoning adverse. I will process it here. No, up. Customer. Up. Here. On your left. Huh? I saw in advertisement. Yes. Advertisement. Advertisement. Okay. Mm-hmm. All right. Okay, then let's listen to Carlos, Ernesto, and Henry. Please, role play. Okay. Carlos, Ernesto, and Henry. Thank you for calling Integrate Assistant. My name is Henry. Who am I speaking with? Hello, my name is Carlos. Thank you, Carlos. Tell me, how can I help you? Could you please give me more information about the model A71? I saw in an advertisement it has actually a 50% discount. I would like to order three if it is so. It's correct. There is a 50% discount on the model. I'd be happy to assist you to process the purchase order. Thank you, but I like to process it by myself online. Of course, no problem.
Is there anything else you would like to me help you with? All right. Good, good, good. Bien, hagamos esta pregunta de regreso, Henry. Would you like me to help you with? Would you like me to help you with? Okay, now it sounds better. All right, guys. Uh-huh. Exactly, exactly. All right, let's continue here. And we want to listen to... Sorry. Tell me. Can you repeat, how do you say 50, the discount? 50%. 50%. Uh-huh. 50% discount. De un solo, así completo. 50% discount. Thank you. Mm-hmm. Okay, now we want to listen to Eric and Raul. Eric, you may start. Thank you for calling our assistant. My name is Eric. How I was speaking today? Va, digámosla bien esa. Espéreme, Eric. A ver, who am I speaking with? Who am I speaking with? A ver, dígalo conmigo. Who am I speaking with? Exactly. Ahora usted solito, desde el principio. Thank you for calling our assistant. My name is Eric. How I speaking with? Hello, my name is Raul. Thank you, Raul. Tell me, how can I help you? Could you please give me more information about the model A71? I saw in an advertisement, it has actually a 50% discount. I would like to order 3 if it is so. It's correct. There is a 60% discount on that model. I'll be happy to assist you to process the purchase order. Thank you, but I'd like to process it by myself online. Of course, no problem. Is there anything else you would like me to help you with? All right, good. Let's listen to Magdiel and Carlos Roberto, please. You may start, Magdiel. Sorry, teacher. Okay. I'm not well, teacher. Not now? All right, all right. Okay, then. We are going to listen to... Okay, we said Carlos Roberto and... Yes, teacher. A ver, vamos a ver con quién lo ponemos, porque es que no miro realmente quiénes estén available. Ajá. Ok, Carlos Roberto. Ah, por ahí está Rafael. Vamos a ver. Ok. Rafael and Carlos Roberto. You may start, Carlos Roberto. Ok. Thank you for calling Integrated System. My name is Roberto Alemán. Who am I speaking with? Hello, my name is Rafael Serna. Thank you, Rafael Serna. Tell me, how can I help you? Could you please give me more information about the model A71? I saw an advertisement. It has actually have a 50% discount. I would like to order 3 if it is so. If it is so. Okay. If it is so. Así. If it is so. If it are. If it is so. Así como se oye. If it is so. If it is so. That's correct. There is a 50% discount. I would like to order. I'm sorry. it is correct. There is a 50% discount on that model. I'll be happy to assist you to process the purchase order. Thank you, but I like to process it by myself online. Of course, no problem.
Is there anything else you would like to me? Well, I'm sorry, would like me to help you with? No, thank you. All right, good, good. Have a nice day, sir. Okay, good. A ver, vamos a escuchar entonces ahora a Hernán y a Rosa, okay? Vamos a ver, Hernán, you may start. Thank you for calling Integral System. My name is Hernán. Who am I speaking with? Hello, my name is Rosa. Thank you, Rosa. Tell me how can you help you? Would you please give me more information about the model A71? I saw in advertisement it has actually a 50% discount. I would like to order 3 if it is so. It's correct. There is 50% discount on that model. I'd be happy to assist you to process the purchase order. Thank you, but I'd like to process it by myself online. Of course, no problem. Is there anything else you would like me to help you with? Excellent. Very good. Very good job. A ver, vamos a hacer una cosa. Pensemos en este momento, acordémonos que hemos visto las after call service, pero primero vamos a hacer unas preguntas de comprensión, ¿ok? Comprehension questions. So let's answer these questions. I'm sorry, this now. Go, go, go. Okay, these questions. And they say, for example, the number one. And number one, we say, who did the customer talk to? Who did the customer talk to? Mm-hmm. He talked about the model A71. Okay, but it says who. Who did the customer talk to? Ajá. Podríamos decir así a grosso modo. Acuérdense que para contestar tenemos que hacer una oración completa, ¿verdad? Porque es una pregunta de información. Nos están pidiendo una persona ahí, ¿verdad? Porque es who la información que me están pidiendo. Entonces, ¿con quién platicó? ¿Ya? Entonces, yo puedo decir, the customer talked to the customer service agent. Remember? The CSA, remember? Okay. Y así vamos a ir contestando las demás. Vámonos al breakout room y vamos a hacer esas preguntas de comprensión ahorita. Okay. No nos vamos a ir al breakout room, perdón. Nos vamos a quedar acá, terminemos estas aquí conmigo y después ustedes van a hacer en el breakout room unas preguntitas de after call survey. Usted es como preguntas que le harían al cliente ustedes para confirmar si estuvo bien la llamada, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, terminemos por acá. What did the customer call for? What did the customer call for? ¿Para qué llamó el cliente? The customer wanted about information. All right. The customer wanted information. Wanted information about the model A71. 71. What information exactly? They want a new the discount. Okay. If there was a 50%
discount in that model, okay? Bien, vamos a ver la siguiente. Where did the customer see the discount? Where did the customer see the discount? ¿En dónde vio esa información del descuento este señor o esta señora? The customer saw in advertising. Great. The customer saw it in advertising. Puede ser advertisement or advertising, okay? En este caso está bien. Vamos a ver. The customer saw it in advertising. Okay. Did the customer need assistance to place the order? Did the customer need assistance to place the order? No, he didn't. All right. No, he or she, right? Didn't. Good. Hmm? ¿Y entonces qué iba a hacer él? The customer. The customer processed the order by himself. Online. O process it, pongamos, process it, para hacerlo simple, right? The customer processed the order by himself online. Vamos bien, ¿verdad? No se me pierdan, vamos siguiendo el hilo acá. Vamos a ver la siguiente. How many units did the customer want to buy? Three. A ver, hagamos una oración completa. Customer one. Customer wanted buy three units. Three units. And what was the condition to buy three? What was the condition? ¿Cuál era la condición de comprar tres? If it was in 50%. Excellent. Good, good. Bye. Ahora vamos a hacer la práctica así rapidito. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿ok? Vamos a ver. Henry y Rafael, number one. How did the customer talk to? Who did the customer talk to? The customer talking about to customer service agent. A ver, otra vez, Rafael. The customer talked to customer service agent. All right, good. Vamos a ver, Blanca and Rosa, please. What did the customer call for? The customer wanted information about the model A71 if there was a 50% discount in that model. Excellent. Let's listen to Pedro and Carlos Ernesto. Number three, teacher? Yes, please. Where did the customer see the discount? The customer saw it in an advertisement.
Great. Let's listen to I'm sorry, guys, but I'm not able to see. I don't know what's going on. I couldn't hear at the beginning, and now I cannot see you very well here. All right. Okay. Let's listen to Raul and Eric. Okay. How many units did the customer want to buy? Three units. If it was the 50% discount. All right. Solo nos falta esta, la número cuatro sería, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces a Wilber y a Hernán. Did the customer need assistance to place the order? No, he didn't. The customer processed the order by himself. Online. Okay. Very good. Very good. Thank you very much, guys. You did a good job in this activity. Are you going to do a screenshot? Now you may do it. Sorry. Online. All right. Por si van a hacer ahí el screenshot, démosle ahorita. Bien, entonces ahora ustedes lo que tienen que hacer es, ustedes le van a llamar al cliente, ¿ok? Es como que ustedes van a llamarle al cliente y le van a hacer una serie de preguntas para confirmar que la llamada estuvo correcta y la necesidad del cliente fue satisfecha. A ver, vamos a iniciar. Iniciémosla por acá y después ustedes... voy a sacar una copia aquí. Y después ustedes continúan su lista, ¿sí? Ups, ya me dejó trabado otra vez. ¿Qué pregunta de rigor haríamos acá para cuando le llamemos al cliente? Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Bien, pueden ir ahí en su manual. Hay una conversación en donde hay un after call service. Vamos a ver, after call service. ¿Se acuerdan donde la señora dijo, ni me dijo el nombre? Ay, no, ni lo podía usar. Tell me. Would you like to help us with a survey? Is correct survey? Yes. Would you like to help us with a survey? Okay. Ok, sí, esa sería una para iniciar la conversación, ¿verdad? Uh-huh. Y si el cliente le dice que no, ahí se acaba. Ok, asumamos que el cliente nos va a ayudar, ¿verdad? Asumamos que el cliente nos va a ayudar y el cliente es usted. Entonces vamos a hacer... Everyone is high performance, love. Yeah. Entonces ahí vamos a ir armando. Va, la primera que yo le haría, ¿verdad? Uh-huh. Did you solve your request? Okay. Did you solve your request? O le puedo decir, did the customer agent, okay, customer service, le vamos a poner CSA para no estar así en tanto, CSA. Did the CSA solve your request? Right? Was he kind? CSA? El customer service agent. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm.
Yo podría comenzar con algo así como para eso, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Leyendo preguntas de una survey. Entonces, bien, pongamos que esta fuera la primera. Obviamente la respuesta es cerrada. Yes or no, right? Es cerrada. Y ese es el tipo de preguntas que queremos hacer en una encuesta, ¿verdad? Por eso los veíamos en did you, did she, did he. Ok, vamos, déjenme ir y que leamos un poquito. Voy a, permítanme, hay que copiar estas. Ok, sí me acuerdo, vamos a ver aquí. Quiero que lean un poquito acerca de las preguntas que se hacen en una, la importancia, ¿por qué es importante el tipo de preguntas que se realizan en una encuesta? Y acá sigue. Bien. Leamos este párrafo para ubicarnos un poquito. ¿Cómo deben de ser y por qué son importantes? Why is it important to ask good survey questions? Okay. Why is it important to ask good survey questions? ¿Alguien quisiera leer la primera parte, el primer párrafo? Me, teacher. Okay, please, Wilmer. It is important to ask good survey questions. All right. All right, Hernan, thank you. Hernán, usted lo va a leer. Okay. Okay. A good survey question is asked in a precise way at the right stage in the buyer, creo que se pronuncia. Yes, buyers fortnight to give you solid data. Data. Your customer. I'm sorry? Solid data. About your customer need and drive. Thank you. Prosigo. No, no, está bien, okay. Hasta ahí. Okay, ok, Wilber, continúa usted. Usted fue que se ofreció, ¿verdad? Voluntariamente. Ok, here it is. Do you waste your time and resources you see poorly worded? Questions. They've had to figure as much of the real opinions. The most valuable information to direct correctly your marketing strategies. All right. Vamos a ver. Blanca, léame el primer párrafo otra vez. Okay. A good survey question is asked in a precise way at the right stage in the buyer's journey to give you solid data about your customer's needs and drives. Thank you very much. Vamos a escuchar entonces, ahorita me puede ayudar por ahí. Raúl, ¿me puede ayudar con el segundo párrafo? Okay. Don't waste your time and research using poorly worded question. They have to figure as much of the real opinions, the most valuable information to direct correctly your marketing strategies. All right, thank you very much. I will read it now. Okay, why is it important to ask good survey questions? Why is it important to ask good survey questions? A good survey question is asked in a precise way at the right stage in the buyer's journey to give you solid data about your customer's needs and drives. Don't waste your time and resources using poorly worded questions. They have to figure as much of the real opinions, the most valuable information to direct correctly
your marketing strategies. Ok, en este caso que ya lo leímos varias veces, en sus propias palabras, in your own words, can you tell me why is it important to ask good survey questions? The questions has to be direct. Correct. They have to be direct. It means to answer what I need to know, right? If it is not like that, then I'll be wasting the resources of this survey. Estos son algunos sinónimos, miren, para llamar ese tipo de encuestas. Survey, polls, marketing research, overview. Okay, overview of a product, overview of a process, a marketing research, right? This is an instrument of questions. Okay, pensando en eso, vámonos en el manual, tenemos esa conversacioncita que les decía yo, en donde había una agente de servicio al cliente haciendo una llamada de esa naturaleza. Para que ustedes puedan hacerlas, ahorita que nos vamos a ir al break a hacer esas preguntas, para preguntarle al cliente si está todo bien o qué, ¿verdad? Entonces, ahorita se las paso. Por acá, en la página 31, page 31. A ver, recordemos esta conversacioncita. Okay. Can you tell me more about your experience? Es una buena pregunta, pero es una pregunta abierta en donde deja al cliente decir lo que, cómo le haya ido, ¿verdad? Puede ser, ¿sí? Uh-huh. Entonces, basado en esto, en cómo podemos hacer una conversación de esta naturaleza, pero vamos a tratar de hacerlas en did, basados en la experiencia, ¿ok? En did, didn't, wasn't or was, where or weren't, ¿ok? Así vamos a hacer las preguntas que vamos a hacer. Por ejemplo, les decía yo la pregunta, did the customer service agent solve your request, right? Yes, he did. No, he didn't. Right? ¿Han visto ustedes las encuestas de Tigo al final de la llamada? ¿Han visto las encuestas de Claro al final de la llamada? ¿Sí? ¿Usted sí, recomendaría, verdad? Quizá es el NTPS. Ok, ajá. El Promoter Score. Ok. Uh-huh. Ok, Dan. Vamos a hacer nada más tres preguntas, ¿ok? Tres preguntas con sus respuestas. Pueden ser cortas, pueden ser largas, ¿ok? Yo les sugiero que se vayan directas con short answers. Pero si ustedes quieren practicar aún más, bienvenidos son haciéndolo más largo, ¿ok? Bien, ¿sí se entendió qué vamos a ir a hacer? Basados en la experiencia de ese cliente que llamó por el A71. A ver, les voy a pasar la conversación en WhatsApp. Alguien me puso un mensaje por ahí. Ah, me deja, Dios mío, bendito. Yo creo que es la señal o algo. Alguien tomó la screenshot para que lo envíe por WhatsApp.
Por alguna razón no me está dejando esta cosa. Me ha dejado trabada. ¿Perdón? Wow. ¿Cuándo fue la última vez que apagó su computadora? Hace... No, hoy sí la apagué. Hoy sí la apagué. Quizás la encendí hace como unas 4 horas, más o menos 5 horas. Uh-huh. Okay. All right. Puede ser también por eso la sobrecarga. Sí, es que tengo bastantes ventanas abiertas. Voy a cerrar el lesson plan para ver si así saca. Yo lo comparto. Yes. Please do. Ok, ahí me soltó el WhatsApp. Me lo soltó, thank God. Ahí va. Yay, yay, yay. Hoy sí, ya estuvo, Rafael, gracias. Thank you very much. All right, let's go then to the... Sí, cerrando una ventana tuve que hacer. Uno va a hacer las preguntas, el otro puede contestar, aunque en realidad las pueden hacer juntos. Sí se entiende lo que vamos a hacer, ¿verdad? Preguntas after the call, right? A ver, ¿a quiénes tengo de oyentes? Disculpen, porque cuando se crean así me queda uno solo por ahí. Tengo a Juan de oyente. Oscar, ¿ya llegó por ahí? Oscar, ¿o todavía está en camino? I'm ready, teacher. Okay, great. Vamos a ver, Magdiel está en camino. No, ya ahorita dijo ready. Ok, thank you. Oscar no me ha contestado, ¿verdad? All right. Bien, lo voy a... Ahí va. Ah, ok, thank you, Oscar. Entonces vamos a cambiar por acá. Y vamos sobre la conversación que ha enviado el WhatsApp. Vamos a hacer como una encuesta final, como de satisfacción, como la que estaba mencionando en el ejemplo. Okay. Entonces, bueno, no sé si vamos, somos tres, uno tendría que hacer el CSE y el otro. The customer. O sea, y los otros dos tendríamos que ser the customer. O podemos hacer dos conversaciones. Una en la que el cliente esté satisfecho con la atención y no tenga quejas, y otra donde el cliente tal vez no esté satisfecho. Sí. Porque,
¿Cómo? No me parece, pero es que no me deja copiar. Vaya, lo voy a enviar la primera pregunta y ustedes me confirman si puede ser. Sí, permítame. Ok. Ah, ajá. How was the human experience? Ajá, algo así la estaba viendo. Pero pues, sí, lo cambiaba. ¿Cómo se llama? Unas palabras, ajá, cabalas, ¿sí? ¿Está bien eso? Yo estaba hablando, estaba pensando sobre el tiempo de respuesta también de la gente. ¿No está bien? No. Vamos a ver qué otra podría ser. ¿Qué piensa la respuesta? Hello, Luis. Hello, Eric. Hello, hello. Hello, Luis. Estamos ahorita en el breakout room. Entonces lo voy a asignar a una sala, ¿ok? Ok, ok. Hi, teacher. I see Juan is a listener right now, right? Okay. Ahorita lo voy a asignar a otra sala, Pedro. Okay, perfecto. Okay, okay. Short survey. Would you like to help us? Would you like to? Mm-hmm. Okay. We say short survey because client, no. Is it still with or con? Ajá, con. Ah, por quitarle una H. Wait, perdón, ahí está. No, la otra H. De nueve. Eso. Vaya, aquí tenés un yes or no. Vaya, la segunda es en el NPS. Quiero ver, pregunta si su requerimiento fue solventado. ¿Cómo sería? Your request. Mm-hmm. How do we structure the questions? And can you repeat? How do we structure a question? Ah. Mm-hmm. La estructura de la... Could be...
was your request? Mm-hmm. Request solved? Excellent. Mm-hmm. Oh, what? Was your con R. Gusto con un Carlos Alemán, algo así. Ajá, ajá, with who I have the pleasure, más o menos para que pegue. Ajá, correcto. Y usted me contesta, yes, ¿verdad? Yes. Mi nombre es Hernán Chacón de Tigo, El Salvador. Ajá. Y ya está, eso quiero solamente... Pero entonces la lluvia de ideas para que armemos la oración. Ajá. ¿Qué le parece esto? We have seen you use more than solo con el gigabyte, ya se entiende. Of browsing space. Sí. Bueno, podríamos preguntarle si le ofrecieron anteriormente. Ajá. ¿O qué otras ofertas ha visto? ¿O le han gustado? Okay, entonces sería what? In this case it could be have you ever? No. Hello. Hi teacher. Can we say how are you doing here? Okay, look. Just let me tell you that you have to base your questions in this call. Right? Ustedes están calificando al el servicio que dio el agente de servicio al cliente. Ah, okay. ¿Cuál fue la experiencia del cliente en esta llamada? ¿Ok? Ok. There you are. Pero esta está bien entonces, teacher. Yes, that's right. Yes, it is. Ok, entonces, ¿qué sí recibió? Okay, another could be, podría ser, did the customer service bring, no, porque es lo mismo. Digamos, imaginemos qué instrucciones sería como en el protocolo de la llamada, ¿verdad? Entonces, we may think about the guidelines for a CSA, right? In a call. For example, you may ask the customer, did the customer service agent say his name, right? That's one thing, right? Was he kind? Did he offer a solution? Things like those, right? Okay. Remember, okay. Go to simple. It could be. Mm-hmm. It could be. Was he kind? Was he? Yes, correct. Was he tell you clearly? Did he, right? Did he tell you? Mm-hmm. Yes. Did he tell you clearly? Or just did he offer a solution, right?
did he solve? Did he solve? How can I solvento? Yeah, solved. Solved. S-O-L-V-E-D. V-E-D. V-E-D. Yes. With a problem. D. Oh, su necesidad. Yeah, in that case, it's like the request or your request, right? Yeah. Ajá, entonces, did he solve your request? Excellent. La teacher. Si gustas, practicamos una vez más la. Sí, me parece, porque sí, bueno, como escuchaste, me cuesta bastante. Ok, there we go. Ok. Ok. Can you see my screen? Yes. Yeah. Do you wanna be the CSI? Yo primero, tú. Sí, tú puedes hacerlo. Okay. ¿Eh? Okay. Thank you for y solo una pregunta. Ese calling, ¿cómo se pronuncia así? Calling. Calling. Calling, es de call, de llamada, ¿sí? Call. Call. Okay. Call. Bueno, okay. Thank you for calling Integrate System. My name is Ernesto Majano. Who am I speaking with? Hello, my name is Rafael Serna. Thank you. Ahí va mi nombre. Okay, okay. Thank you, Rafael Serna. Tell me how can I help you? Could you please give me more information about the model A71? I saw an advertisement. It has actually had a 50% discount. I would like to order 3, if it is so. Is correct. There is a 50% discount on the model. It be happy to us assist you to process the purchase order. Oh, thank you. But I like to process it by myself online. Of course, no problem. Is there anything? ¿Cómo se lee esa palabra que sigue? Else you would like me to help you with mm-hmm. Yeah, yes.
Which es con CH, ¿verdad? Sí. CH. With. Ah, no, este which. Perdón. Okay, class. Son las 9:14. Voy a ir a tomar la asistencia. So please remember that requirement is you have to turn your cameras on and you have to say present when I call your name. I will do it kind of quick here. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. All right. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hello, Blanca. I'm here. Me sacó, I don't know. All right, I will check you in. Thank you. Let's continue here. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. No Hazel tonight. Henry Alberto Pérez Rosales. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Yes, Juan, thank you. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Por ahí lo vi conectado a Eric. Vamos a ver. Luis Ernesto Majano Valle. Present, teacher. All right. Okay, guys, now let's listen to the questions you asked in after call service. So let's see here. Escuchemos, en el grupo número uno teníamos a Oscar, a Raúl, a Rosa y a Wilber. A ver, ¿quiénes de ustedes quieren hacer? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y pregunta, respuesta. Solo tres. I will do the ask. Okay, the question. The question. Okay. Okay, you will do the answers. Okay. Answers. Okay, Rosa. Go ahead, please, Wilber and Rosa. How was your experience with her service? It was so nice because agent did give me information. How was the response time? It was very fast. Would you recommend the service?
Yes, I would. No importa. And finish. Excellent, excellent. You did a very good job. Three questions and well done. So let's listen to group number two. Group number two was, let's see. Luis and Rafael, because Juan está de oyente todavía, ¿verdad? All right. Okay. All right. I will share my screen. Mm-hmm. Okay, Luis. Okay. Dissolve the CSI your request. Your request. Yes. The CSI did. Okay. From 1 to 5, how much you approve the service? Give it the 5-2 the CSA. Oh, thank you. From 1 to 5, how much quickly was the service? Give it the 4-2 the CSA. Okay. Very nice. Very nice. Ahora, veamos un poquito en la gramática de la número uno. Sería, did the CSA solve? Primero va did, después va el sujeto y después va el verbo en forma base, ¿verdad? Thank you. Okay. Y está muy bien la número dos y la número tres ya dando una calificación, ¿verdad? Como en un range, en un rango, ¿verdad? Ahora, approve sería como con V, ¿ok? Approve. Mm-hmm. Con V instead of a B. Okay, then, thank you very much, Rafael and Luis. So let's listen to... Tenemos en el grupo, en el siguiente grupo, tenemos a Henry, a Magdiel y a Pedro. Vamos a ver ustedes. Magdiel pregunta. Hello. Yo pregunto. Yes, please. Would you like to have us with a short service? Yeah, sure. Was your request resolved? Yes, I can put charge the smartphone. Okay. Between 1 to 5, 1 being the lowest and 5 being the highest, would you make a purchase in this medium again? 5. I choose 5. Okay, thank you. Between 1 to 5. Would you recommend it to other people to use this medium? I say 5. Okay, thank you. All right, good, good, very good. A ver, empecemos por la número uno. En la número uno tenemos, a ver, would you like to help us with a short survey? Yes, sure, sin la H, ¿verdad? Sin la H, ese sure está muy bien. Excelente. Vamos a la siguiente. Dice, what's your request result? En la respuesta tenemos que usar un pasado también, ¿verdad? I'm sorry, something happened with my cam. 1 second. Then I feel okay now. Oh. Sería, no sé qué efecto hizo, pero quedó con efecto la imagen. Yeah. No crean que tengo filtro, no tengo filtro, es natural, all right? Sounds good. Bien, entonces dice, what's your request resolved? Entonces la respuesta tiene que ser también en pasado, ¿verdad? Pasado. Past tense, ajá, I could.
purchase, or I was able to, pero como no hemos aprendido esa forma, pues está bien. I could purchase the smartphone, right? Past tense of can. Y en las siguientes, ok, yo diría this medium, even though sería como in this media, right? Pero está bien, está bien. Ok, would you make a purchase? Mm-hmm. Would you recommend to other without this double T? I think it is okay. 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 Thank you, teacher. Good. Very good. A ver, y el último grupo que tenemos acá sería. Oh, no tenemos un último, tenemos dos últimos. A Carlos y a Hernán, vamos a ver. Okay, teacher. El compañero va a compartir. Okay. Está basado más que todo en una venta en línea, la nuestra. All right. Uh-huh. Ahorita, permítame, ya comparto. Uh-huh. Okay, it is. If you want, I first. Like, dili-li-li-li-li. Good. So, I'm sorry. It's go ahead, video. Go ahead. Good morning. We call you from Tigo. My name is Carlos Roberto. Good morning. Who I have the pleasure? Good morning. My name is Hernan. We have seen you use more than 15 gigabytes of browsing space. We offer you navigation package of $20.99 with 25 gigabytes. Could you tell me what is included in the price? The package included unlimited calls to the same network, 5 gigabytes for YouTube, 10 gigabytes for social media, 5 gigabytes for Spotify, and 5 gigabytes free navigation, all for $20.99. Okay, I am interested and I accept the promise. Okay, I take you your data. Thank you. Oh, all right. Entonces ustedes lo que hicieron fue vender. Fue una. Correcto. Okay. Ustedes se fueron a hacer la venta. Muy bien. Correcto. Entonces tenemos aquí talento. Miren, tenemos talento. Vamos a ver entonces. Solo una cosa. Cuando pronunciamos la cantidad, hay que decir la cantidad correcta, Carlos, porque si no le van a decir, uy, muy caro. Usted les dijo 20. Sí, creo que. Ajá. Sí. Entonces le decía, ah, no, a mí me lo habían ofrecido en 12. Right? Oh, and 13, right? Entonces hay que tener cuidado con los números, right? With numbers. Okay. Okay, I'm sorry. Good. Mm-hmm. Thank you. Okay, por el momento creo que en este caso sería what is included in the package, okay? Then you give information about that. So I think it is okay. Ahí sí nos faltaría la after call, ¿verdad? Después de esa, sí, si el cliente quedó satisfecho, pero estamos bien. Bien, y el último grupo que tenemos, hoy sí es el último grupo, vamos a ver, eran Carlos Ernesto y Eric José. Teacher, ahí con Blanca creo que fue, porque yo tengo un inconveniente aquí en el trabajo y estoy resolviendo algo y no pude ayudarlo. Oh, ok. Entonces serían Carlos y Blanca, ok. Could you complete satisfaction survey? Yes, I could. Did you receive enough information? Yes, I did. Did the customer server offer a discount? Yes, I did. Yes, he did. Did he solve your request? Yes, he did. Was he kind? Yes, he was. Very good. Thank you. Very good. Ahora, veamos nada más las preguntas. En la primera dice, could you complete a satisfaction survey, right? A satisfaction survey.
Y la okay. respuesta de esto debe ser una reacción. No podemos decir, yes, I could, porque aquí lo que estamos haciendo es un request. Entonces, no estamos con de habilidad, ¿verdad? Si puede de hábilmente hacerlo, ¿verdad? Sino que estamos diciendo si tiene el tiempo, si tiene la voluntad, si quiere hacerlo, si nos va a hacer el favor. Entonces, sería, yes, sure, or yes, no problem. Yes, go ahead, right? Tendríamos que decir, no, I could. Ahí no se responde, I could. Vamos a ver la siguiente. Did you receive enough information? Yes, I did. Perfect. Enough, sin la T al final. Y receive con una E después de la C. Luego dice, did he offer a discount? Yes, he did. Dice, aquí sería solve, right? Solve sin la D. ¿Por qué lo estamos haciendo con pregunta, verdad? Solventó, si es solved, right? Solventó, solito, ¿verdad? Pero ya en pregunta, la forma gramatical es did he solve, base form. Was he kind? Excellent. I think it is okay. What do you think, guys? Very good questions, right? Very good questions. Okay, people, so now let's go to the manual, because in our manuals, we have a lot of activities to do from page 37 to page 38. So let's go over there. Miren, las preguntas de la página 36, ¿se acuerdan que teníamos una lista de preguntas? ¿Sí? Solo les voy a explicar un poquito. Ahí en la plataforma les he posteado una actividad para el fin de semana, en donde ustedes se puedan dar gusto viendo el video que les puse el link ahí, miran la conversación que está ahí, y basado en eso y en esa forma, ustedes van a hacer estas preguntas, ¿ok? En ese contexto lo pueden hacer. La pregunta que está en la plataforma es, how was your trip? ¿Ok? Esa es la pregunta para que encuentren la actividad en la discussion lab. In the discussion lab. Bien. Ahora voy a compartir y nos vamos a ir a hacer esta para completar. Ok. Yo me voy a poner en silencio y ustedes lo van a completar, que sería write missing letters to complete the words. Este es el proceso de las actividades que hace un cliente y un agente de servicio al cliente. Okay, do you remember esa lista que hicimos? Do you remember that list we made? I know. Don't you remember? Okay, go to the first page of unit three. En la primera página de la unidad 3, acá, miren, aquí tenemos todas las actividades, miren. ¿Se acuerdan de estas? Que las hicimos una listita que hacía el cliente y una listita que hacía el company's representative. ¿Hoy sí? Vamos de regreso a la 36. 36, si era el 37. Ok. ¿Cuál sería la primera actividad? A ver. Pick up the phone. Okay, you have to spell it. P-A-C-K. Ah, no, no es A. Es... P-I-C-K-U-P-T-H-A. T-H-E. P-H-O-N-E. Number two? C-A-W-O.
es C A W L. Ah, sorry. The number three, the number B, two, B, nine. B, U, B, U. Number four. G. A. G. T. E. G. P. R. E. C. E. I, perdón. Explain. Explain. X. L. A. I. N. Complain. Complain. O. Can you spell it, please? C O M O M P L R A I am. Help. H-E-L-P. P. E. Assist. Assist. A. A. Number 10, understand. Can you spell it, please? A. U, F, D, E, T, A, A, M. Understand. A, S, S. A. S. T. Receive. Air.
R E Receive. C-E. Receive. B. B. E. B. E. Receive. 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 Provide. B. I. Once. E. Information. And request information. E. U. S. S. T. A. F. R. Information. D. I. Oh, information. Los veo que no se sienten muy confortables en la en el deletreo. Vamos a ver, hay que foguearse en el deletreo, ¿ok? Ya lo habíamos dejado a un lado el deletreo, ¿verdad? A ver, yeah. Hagamos yo ese ejercicio. Yo ni siquiera le atiné a ninguna, teacher. ¿Oh, sí? ¿Por qué? No le hallaba. Ok. Bueno, cuando uno va a deletrear, les voy a dar el dato. Uno dice la palabra y luego la deletrea. Así el cerebro hace el clic ahí, ¿verdad? Si me decían, pick up the phone. Ah, ok. Entonces, P-I-C-K, right? The y luego la otra. P-H-O-N-E, right? Tienen que hacerlo por grupos de letras para que el cerebro no se quede cortado. Si el cerebro se corta es porque vamos así, miren. P, I, S, diríamos, el cerebro se cortó porque ya no teníamos el hilo. Entonces, el hilo lo tenemos que ir armando nosotros como que vamos tejiendo, ¿verdad? Entonces, por grupos de letras es lo mejor. Vamos a ver, call. A ver, ¿quién me deletrea call? C-A-L-L. Thank you, Blanca. This is one of the easiest. Vamos a ver, assist. ¿Quién me deletrea assist? A-W-S-I-S-T. Ok. Acordémonos que decimos double, no W, ok? Double S, all right? Vamos a ver la número 10. Number 10, who wants to spell it? We say understand. The word? Uh-huh, exactly. Go ahead. Understand. U-N-D-E-R, pardon, R-S-T-A-N-D. Great. Good. Entonces,
Hay que practicar otro poquito eso. Vamos a ver number nine. Who wants to do number nine? Receive. R A C A I B A. Me las escribió todas con A en vez de E. Vamos a ver de regreso, Magdiel. Okay. R E C E I B E. Excellent. E, okay. Right? The letter E. Yeah. Okay, good, good. Y tendemos a decir la letra R como air, y es R, okay, R. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí con eso del deletreo, okay. Y vamos a hacer una cosa. A ver, quiero dos actores ahorita. Two actors. Dos que quieran actuar así rapidito. Right? Solo dos. Ay, no, es que todos quieren participar. No se peleen, por favor. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces, democráticamente, a ustedes dos que están right. Ah, go ahead, Pedro. Thank you. Bye. Pedro es uno y el siguiente sería Wilber, que lo tengo right beside me. Or, well, under in this case, because I have it in the vertical side. Okay, vamos a ver. Wilber is going to be the customer, all right? Y Pedro va a ser el agente de servicio al cliente. Entonces, yo voy a sonar el teléfono y a ver, Pedro, hagamos una cosa, Pedro. Quiero verlo. Quiero verlo por acá. Y vamos a simular una llamada de servicio al cliente, pero solamente en mímica, ¿ok? Solo en mímica. Pensemos, seamos creativos, ¿sí? ¿Ok? Va, vamos a ver. Entonces tenemos a Pedro. Vamos a ver a Pedro y vamos a ver a Wilber, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Yo voy a hacer, ¿quién contesta primero? Ah, vamos a ver. ¿Quién hace la llamada? Ok, vamos a ver. Entonces, ya está hecha la llamada. Teacher, una pregunta, tenemos que... Solo mímica. Es mímica, por eso es que te dije que mi teléfono... Just a mimic, ajá. Se nos fue Pedro. Le salió muy enojado el cliente. All right. Pedro. A ver. Vamos a ver entonces. I will stop sharing at this moment. I will stop sharing. Okay. Bien. Por lo menos ya nos reímos un ratito. Hizo muy buena mímica Wilber. Vamos a ver. Nos vamos a ir así rapidito. Aquí en, tenemos unas oraciones que tenemos que hacer. Las tenemos que cambiar a afirmativas. Right. Eso está en la página 38. Bien, entre estas y las otras vamos a hacer entonces para completar todo el trabajo que tenemos ahí, lo vamos a unir de esta manera. ¿Sí? We have to transform these sentences, they are negative, into positive. So one is going to read the negative and the other one is going to say the affirmative. Okay, so Wilber and Rafael, number one,
Number one, la lee en negativo Wilber y la dice en positivo Rafael. Vamos a ver. She didn't buy that computer. She did buy that computer. Are you sure, Rafael, que usamos did? She bought that computer. Aha, all right. She bought. Sorry. Okay. Vamos a ver. Next one, number two. Vamos a dejar. Rafael dice la negativa y Eric dice la... Ah, perdón, Eric estaba de oyente en este momento. Magdiel dice la positiva. We didn't bring that package. We bring brown. No me acuerdo cómo es en pasado. Ese es el truco de este ejercicio, recordar los verbos en pasado. We brought. Okay, brought. Mm-hmm. That package. All right. Vamos, number three. Vamos a ver quién va a leer la negativa sería Pedro y quien dice la afirmativa sería Blanca. Vamos. The client didn't call yesterday. The client called yesterday. Excellent. Bien, vamos a ver. Carlos, Carlos Ernesto, la negativa y Henry, la afirmativa. The employees didn't read the email. The employees read. Are you sure read? No, es en pasado. Uh-huh. Yo como no me acuerdo, lo voy a buscar. All right. Y no está en la lista que nos dio. Este es un caso especial. El verbo read es un caso especial. No cambia el spelling, pero sí cambia la pronunciación. The employees read the email. Ah, okay. Read the email. Mm-hmm. Excellent. All right. Vamos, Rosa negativa, Luis Ernesto positiva. Okay. Our bus didn't come back last week. A ver, Luis. Luis Ernesto. Hello. Vaya, vamos a hacer esta en afirmativa, miren. La número 5. Ok. Our bus come back last week. Our bus y el pasado del verbo come, ¿cuál sería? El pasado simple. Came back. Uh-huh. Vamos a ver, Luis. Sería our bus came back last week. Okay. Sí, que no me recordaba cómo era el verbo este. Sí, así pasa. Esto solo es de memorización y si se nos olvida nos va a costar expresarlo, ¿verdad? En pasado. Así que hay que ponerle ahí de seguir practicando. Vamos a ver, hagamos la número 6. Number 6. Vamos a ver, léame la negativa, Raúl. Y Luis, hagamos la positiva. Okay, teacher. They didn't cancel the meeting. Okay, Luis, hagamos la afirmativa. Perdón, sí, la afirmativa. They... El pasado de cancel. Cancel, no sé cómo se pronuncia, pero... C-A-N-C-E-L-E-D. Okay. Mm-hmm.
Vaya, en esta, en la de inglés británico lo ven encontrar como con doble L. Ok, pero está bien así. Canceled the meeting. All right. ¿Se pronuncia como teacher? Canceled. Canceled. Con una D al final. Bien, vamos a ver la número 7. Carlos Roberto, léame la negativa y Oscar, no sé si Oscar ya habrá llegado. ¿Hoy sí? Sí. Ok, Oscar, yes, usted hace la afirmativa. Bien, Carlos, la negativa. Number 7. Bueno, directamente hace la negativa. The lady? The lady didn't want to complain. A ver, Oscar. En afirm, the lady. The lady want to complain. Okay, el want lo tenemos que poner en pasado. ¿Cuál es el pasado wanted. De want? Okay. Wanted. Wanted to complain. All right. Thank you. Vamos a ver la última. ¿Cuál sería la afirmativa? I didn't send a refund to this email. I sent the report to this email. Okay, here we are. Bien, esto se parece mucho a la tarea, okay? Esto se parece mucho a la tarea. Y al que le ponga did aquí en la afirmativa, le va a salir malo. Así que acuérdense que es de poner el verbo en tiempo pasado. Miren, tiempo pasado simple. Esta es la afirmativa y el negativo sería didn't y la forma base del verbo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de esto? No, teacher. No. Vale, entonces vamos a hacer rapidito una listita de lo que hasta este momento nos venga a la mente de los adjetivos con los que podemos calificar la satisfacción y la insatisfacción del cliente. Eso está en la página 37 y hay una tablita ahí. Y pensemos así rapidito, es vocabulario. Vamos a ver. Adjetivos que muestren satisfacción y adjetivos que muestren insatisfacción. Satisfaction and dissatisfaction. Vamos a ver. Happy. All right. Comfortable. Okay. Good serving. Okay, el adjetivo acá sería good, ¿verdad? Okay. Responsible, okay. Quickly. Quick. Quick sería el adjetivo, quickly el adverbio, right? Another Nunca one. Me gustó el lenguaje. Sí, pero también al aprender otro idioma nos toca, ¿verdad? Nos toca conocer un poquito fine. Más. Ajá, fine. All right. Me olvida la palabra quick. No, kind. Kind. Like amable. Ok, kind. Teacher, se me olvida la palabra quick siempre. ¿Cuál quick. Es? Rápido. Quick es un synonym of fast. Right? Para que no se le olvide y haga la relación. Quick and fast. All right. Ahora pensemos así rapidito en unos de insatisfecho. ¿Cómo podríamos calificar a un cliente insatisfecho? ¿O cómo, qué palabras podemos usar?
Angry. Okay, angry. Hay una que yo uso bastante y que me la han preguntado, mad. Mm-hmm. Yes, of course. Mad también es loco, right? Mm-hmm. Mad about you. ¿Sí conocen esa frase? Loco, yes. Por ti, right? Mad about you. Pero mad también es I'm really mad, right? Estoy muy enojado. I have this, have met you. Sad? You. Okay. I'm sorry, Wilbert, did you say sad? The word mad, the phrase you say. Uh-huh. I have listened in a song. Oh, all right. Mad good. Teacher, and tell also, me? I forget. Okay. Sorry. All right. Bien, hasta ahí estamos bien. Angry, mad, sad. Slow. Oh, slow, okay. The fraud, teacher. Okay. The fraud, like this. Perdón. The fraud. Podría ser más disappointed. Okay, disappointed. Dissatisfied. Okay, aquí sí sería satisfied también, right? All right, here it is. Más disappointed. También puede ser upset para defrauded. Upset. Es enojado, pero no es angry, okay? Un upset es como decepcionado, molesto, right? Okay. Desconsolado, no vea. Okay, then. Bien, hasta aquí hemos cubierto toda la unidad número 3, number 3. It was customer service. Customer service. Hemos aprendido el simple past en afirmativo, en negativo, en preguntas directas de solo respuesta de sí, no, y en preguntas de información con WH, ¿verdad? Con las palabras WH. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta este momento acá? Ya son las 10, yo sé, pero si alguien tiene una pregunta, no le den parranda. Es mejor hacer las preguntas ahorita, ¿verdad? Ok. Bien. Solo nos queda una pequeña actividad de la siguiente página, que es hacer preguntas. Pero ustedes van a ir en el fin de semana a ver ese video muy interesante de una plática de estas dos mujeres. Están hablando de un viaje. How was your trip? Y ustedes, basado en eso, pueden hacer esa lista de preguntas que están anteriores en tiempo pasado. ¿Ok? Con de información. ¿Estamos bien hasta ahí? Por favor, suban hasta la número 15. Los que no han subido hasta la número 15 de la tarea, el día de hoy tiene que quedar hecha. Y ya en la siguiente semana, sí, ya nadie debe faltar porque tenemos que llegar al 80% de la asistencia. Hay unos que van así, pero raspaditos, así que ya no pueden estar faltando, ¿verdad? Y lo mejor, pues, es salir con un buen porcentaje, aprovechando al máximo todo lo que estamos haciendo acá. Son infinidad de actividades las que hacemos, ¿verdad? Cualquier cosa, no tengan miedo de preguntarme. Ahí está el WhatsApp. Pueden hacerlo en vía directa, pueden hacerlo en el grupo, pueden incluso meterse en la plataforma, practicar las veces que ustedes quieran, volver a hacer la tarea, adelantarse en las tareas, ir a su manual. En el manual hay también links para algunas actividades online. O sea, aquí la cosa es estar pensando, ¿verdad? En inglés. Yo sé que es bastante pesado porque trabajamos, ¿verdad? Pero por favor, los recursos ya están puestos. Ahora es que ustedes los aprovechen al máximo, ¿verdad? Bien, dicho hasta aquí,
Espero que hoy tengan un muy buen fin de semana. Quiero pasar la última vez la lista y la sesión uno a uno le tocaría a... Ahora es Oscar Leonel García el que está en la lista, el número 15. Vamos a ver, Oscar, ¿quisiera quedarse el día de hoy? Sí, sí. Ok, no problem. ¡Yay! Hoy sí vamos a tomar chocolate. Sí, va. Vamos a ver entonces, Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Carlos Ernesto Pérez. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Eric José present Hernández teacher. Campos. Ok. Present teacher. Ok. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen. Present, teacher. Ok, Juan. Karen Janine. Ah, ¿ya llegó a la casa? Ya. Yeah. Good, pero no, bueno, va llegando, supongo. Ok. Yes. All right. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. All right. Oscar Leonel García Magaña. Present. Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Ok, les vuelvo a reiterar, no tengan miedo de hacer preguntas. La idea es que todos aprendamos y vayamos en el mismo nivel, todos en el mismo barco, aprendiendo lo que tenemos que aprender en este módulo, ¿ok? Cualquier cosa, ahí están los videos para que ustedes vayan de regreso, vean cada video y resuelvan sus dudas, ¿verdad? Pueden también entrar a la discusión en la viñeta de discusión donde ustedes pueden expandir su vocabulario. Bien, have a very good weekend and see you Monday. Let's have a good weekend. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. See you Monday. See you. Bye. Take care. Teacher. Tell me, Juan. Sorry, it's a young question. Tell me. How do you say pasar lista in English? Is roll call. Roll calling. Calling. Uh-huh. Roll calling. Tenía ahí la duda. All right. All right. Gracias. Okay, Juan. Have a very good night. See you Monday. Okay, Oscar, here we are. So, you tell me, how can I help you or how can I assist you? Okay. Bueno, yo he tenido problemas para hacer de la tarea 2 en adelante porque por más que he intentado redactar las oraciones, no me pegan. Entonces, no okay. sé realmente qué estoy fallando. Ya, ahorita la tiene abierta. Sí. Y si usted gusta, me la comparte para ir viendo. Ah, permítame, lo que pasa es que estoy desde el teléfono y de la computadora no me sirve el audio. Oh, ok, entonces la voy a compartir yo, ¿ok? La vamos a compartir desde acá, permítame. Uh-huh. La tarea 12 me dice. Sí. Sí, porque ahí es donde tenemos que redactar, es cierto. Crearlas. Bien, vamos a bajar por acá.
Ok, vamos a ver. Tenemos la 11, la 12, ¿verdad? Sí. Hagamos por acá la número 12. La instrucción dice, write the following positive sentences into negative past tense. Entonces, la idea acá es pasar esa oración a negativa, right? Her dough wasn't, que sería la forma negativa de was, ¿verdad? Thirsty, all right? ¿Cómo sería la siguiente? I don't. Es pasado, entonces utilizaríamos did y el negativo es didn't, ¿verdad? I didn't. Y el verbo va en forma base, entonces sería I didn't find $10 on the street. Aquí sí es importante la mayúscula del inicio y el punto del final. Si no, nos lo puede poner mal. Bueno, ahí vamos tratando. Puede ser algún espacio, puede ser cualquier otra cosa que no nos fijamos, ¿verdad? Que nos puede dar error, no solamente lo gramatical. Vamos a ver. I went to the beach last weekend. Entonces, ¿cómo sería por acá? El sujeto, I. I see. La forma negativa para decir que no fue, igual que acá, mire, didn't. Didn't. ¿Y cuál es la forma base de went? O el presente de went, ¿cuál es? Went. Went. No, no, porque es, went es el pasado de un verbo, ¿verdad? Went es el pasado de go. ¿Ok? I didn't go to the beach last weekend. Right? Y así, vamos acá, mire. I was upset with her. ¿Cómo sería acá? La forma negativa de was. Es was not. Pero le ponemos contractado wasn't, ¿verdad? I wasn't upset with her. Vamos a ver la número 5. ¿Cómo sería? I flew to San Francisco last year. I didn't. Right. Bueno, esperemos que todas estén bien y le damos submit y vamos a ver. I wasn't upset with her. Vamos a ver qué es. El punto puede ser. Vamos a ver ahora. Hoy sí, mire. Entonces a veces el punto y la mayúscula nos afecta. Hoy sí, Oscar, mire.
Sí, es que yo le estaba poniendo atrás el did, así como está en el manual. ¿Cómo se lo estaba poniendo ustedes? Como ahí están unos ejemplos que dice, did she pay extra money? Ah, lo estaba haciendo como pregunta. Ajá. Esa es la manera de hacer preguntas. Ajá. Y este... Esta es la manera de decirlo que no se hizo, ¿verdad? Por ejemplo, uh-huh. El perro no tiene sed, ¿verdad? No, yo no me encontré $10 en la calle. Yo no fui a la playa. Eso quiere decir esto, ¿verdad? Bien, la 13 también tiene problema, ¿verdad? Sí, es que esas tres han dado problema por eso mismo. Ok. La forma de la estructura. Vaya, vamos a ver acá. Dice, create yes, no questions based on the answers provided. Quiere decir que tenemos que hacer la pregunta. Aquí sí vamos a usar así como usted me dice. Veamos la pregunta. Uh-huh. Yes, I did. I sent the email. ¿Cómo podría ser la pregunta? Empezamos con did porque es una pregunta. Entonces. Ah, yo le había puesto, did you send the email? Uh-huh. Ahí está. Y el question mark. Uh-huh. Esto no se le olvide ponerlo el question mark. Vamos a ver la siguiente, number two. Había el error ahí. Lo que pasa es que dice sent con T. Ah, sí, sí. En la respuesta lo decimos con el verbo en pasado. Pero en la pregunta, como, donde usted tenga did, siempre tiene que poner el verbo en forma base o en el tiempo presente. Porque did ya lo convierte en pasado. Y como did, o sea, lo necesitamos sent, para la pregunta. Sent es el pasado de... De enviar. De send. Sí. Uh-huh. Y el signo de pregunta siempre lo lleva. Sí, tiene que llevarlo. Bueno, por último, en algunas como que no lo agarra, pero usted pruébelo con el question mark primero. Y, ¿verdad? Si no lo agarra, probamos quitándole el question mark. Porque a veces lo que está errado no es la gramática, sino que solamente la forma del campo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Veamos el número 2. ¿Cómo le puso al número 2? Lo tengo. Did they check the information? Uh-huh. Ok, vamos a ver la número 3. La tengo como did you went to the meeting. Ah, entonces el presente tenemos que poner the went, o la forma base de went es go. Entonces sería did you go to go. The meeting. Para la pregunta cambia el verbo. Did you go to the meeting? Vamos a ver la siguiente. La 4 la tengo como que sería 4. Como ahí está, se está refiriendo a él. Ajá. Empezamos con did. Did. He. Y el verbo que usamos, ¿cuál sería? Si aquí by. Es what, exactly. By. El presente sería by. Uh-huh. A car yesterday. Okay. La otra tenía. Did they study at UCA?
Okay, did they study at UCA? A ver, ¿por qué no me la tomaba, güey? Quizás porque la de arriba estaba. Hoy sí me salieron buenas todas. Hoy sí, bye. Sí. Ahí estamos, ¿verdad? Vamos a ver la 14. ¿Sí? 14. Ajá. En la 14 tenemos que hacer también, ¿verdad? Uh-huh. Ahí solo la 1 me ha salido buena. A ver, estas son preguntas de información como las que estábamos haciendo ahora. Entonces, veamos por acá. Siempre la WH va al principio, ¿verdad? Después de la WH va el did. Entonces, en la primera, ¿cómo le puso? La primera le puse, what did you buy? Ok. What did you buy? Uh-huh. Salió bueno. Bien. Vamos a ver esta. Acordémonos, primero la WH, después el auxiliar, después el sujeto, después el verbo en forma base y después el complemento. Vamos a ver. Where did she go? Uh-huh. Last. Right. Vamos a la siguiente. When. No, en este caso es where. Mire, es diferente. La forma es diferente. When. Where. When. Where. You. Born. When. Where. You. Born. Esta es una frase ya establecida para preguntar en dónde nació. ¿Dónde naciste? When were you born? Eso significa esto. When were you born? ¿A dónde naciste? Vamos a la número 4. How? How? Where? Ahí donde me confundí porque... Aquí, vale. Ok, yo estaba esperando la suya, pero aquí porque tiene que poner... Como, how old? Where. How old were you? Esto es preguntando qué edad tenías en ese momento, en el pasado, ¿verdad? ¿Qué edad tenías? How old were you? How old were you? Como el... How are you? How are you? Ah, se parece la pronunciación, sí es cierto, pero son diferentes total. How old were you? Uh-huh. Vamos a ver en esta. Otra la tengo. What did you? Yesterday. What did you do yesterday? Mire, el verbo es do, entonces tiene que ir después del sujeto. Yesterday. Vamos a ver, esperemos que no me haya equivocado en ningún punto o algo. Perdón, una cosa. Mire, ahí está. Ajá, what did you do? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Porque yo lo había hecho y no me salía bueno. Ah, ok, mire. Aquí no la sale. Primera. Me sale mala la de la 3. La 3. When were you born? Ajá. Ah, yo le puse una U. Hoy sí. Bye. Ahí está. Mire. ¿Ya agarró los 20 puntos ahí? Sí. Ya. Bye. Ahora hagamos la 15. La 15 también. Ok. Mire.
Hay que hacer las oraciones. Change the following negative sentences into positive sentences. Be careful with the form of the verb. Acuérdense de las que hicimos hoy al final, son exactamente igual que estas. Cambia la siguiente a positiva. Exactly. From negative to positive. La número uno. She didn't buy that computer. Entonces, pasando la negativa, ponemos el sujeto, she, y el verbo en pasado. ¿Cuál es el verbo? El verbo es buy. El pasado de buy, ¿cuál es? Bought. Exactly. Bought that computer. Y le pongo el punto para ver si no me falla. Vamos a ver la siguiente. El sujeto sería we. Y ahora en afirmativo, ¿cómo sería en esta? El pasado de bring tenemos que usar. Exacto. Right. Ok. Ahora la número 3. ¿Cuál es el sujeto? The client. ¿Y el pasado de call? Call. Yes, called. Yesterday. Y le ponemos punto por cualquier eventualidad nos la da mala. Vamos a ver la siguiente. The employees didn't read the email. A ver, vamos a poner el sujeto es the employees. Y el pasado de read es read. Pero se escribe exactamente igual. Mire, así. Read the email. Con el punto. Con el punto, sí. Esperemos que no nos vaya a dar problema eso. Y seguimos. Our boss. Come. Ahí sería came. Came, el pasado, exacto. Came back last week. Okay. Démosle submit, a ver que todas estén bien. Oh, y sí, ahí sí. Estamos. Quiero ver la vaya, vamos. La 2, vamos a ver con la 2. Es que es GHT al final de bring. Al final de brought. B-R-O-U-G-H-T. B-R-O-U-G-H-T. A veces eso puede ser. Creo que we. No, pero la 2 es we, ¿verdad? Sí. Ah, yo creo que el punto es. Puede ser, sí. Sí, la 1 sale mal. Quiero ver. Qué es lo que la 1. El punto también. Ok. Sí, hoy. Hoy sí. Bye. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos hecha la 12, la 13 y la 14. ¿En la 11 no había problema? En la
11. Vamos y la hacemos si quiere. Quiero ver la 11. La 11 era... Sí, la 11 sí la pude hacer. Ah, vaya. Esas solo eran afirmativas. Ajá. Ok. Sí, Sí, es que a mí me cuesta bastante como cuando es que tengo que dejar el verbo en su forma base, cuando es que lo tengo que cambiar al pasado. Eso sí, no lo he logrado asimilar bien. Ah, vaya, mire, es como una forma de guía, le podría decir que cuando va acompañado de did, es forma base. Si no va a ir el auxiliar did, que solamente es en las afirmativas, ¿verdad? Solo en las afirmativas vamos a usar la forma del verbo en pasado, ¿verdad? En las negativas, en las preguntas directas y en las preguntas de información, la estructura de esas preguntas, ¿verdad? Porque en la respuesta al ser afirmativa tiene que hacerla con el verbo en pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, recordando, los que llevan did o didn't van con forma base. Afirmativas, todas van a ir con el verbo en pasado. ¿Ok? Es como para que le dé una mayor guía. Sí, eso es lo que yo no lo haría. Esa pequeña clave se ayuda porque... Así aprendérselo de como muy rápido saber identificar si me cuesta. Ah, sí, es que como mire, hay que aprenderse los verbos y los verbos tienen diferentes conjugaciones. Sí, esa sí. Quizás es la parte más difícil para hablar del pasado. Aprenderse la forma del pasado sí es un poquito más difícil. Pero porque es de memorizar, no hay otra forma, no existe otra forma más que memorizarlas. Ajá, pero hay que darle, ¿verdad? Hay que irlas practicando de poquito en poquito. Vamos a ir haciendo, ¿verdad? Ok, bueno, por ahí, mire, están poniendo sus compañeros ¿cómo se llama? En el WhatsApp. Están poniendo, también tienen problema con esas mismas, fíjese. No es solo usted, ¿cómo? Así que no se preocupe. Ajá. Hay aliento. Sí, ahí les puede ayudar usted, mire, les da el screenshot si usted quiere, ¿verdad? Para que la puedan hacer ellos también, ¿verdad? Ya voy a pasar el WhatsApp a la computadora para ver. Gracias, Oscar. Bueno. Okay, no problem. It's my pleasure. So, bueno. See you Monday. Have a very good weekend. Thank you. All right. Bye.